te has puesto en una posición que yo creo que hacía muchísimo tiempo que no jugabas de principio. Sí, bueno, hacía tiempo, la última vez que jugué allí fue el año pasado contra el Villa Santa Brígida, jugué central derecho y... Pero bueno, que tampoco me es muy... no la extraño esa posición, he jugado muchas veces ahí y me encuentro cómodo, aunque hoy el partido no haya salido bien del todo, pero bueno, yo lo que quiero es jugar sea la posición. Habéis hecho lo difícil, empatar el partido a 3 cuando estaba envuelto por 1-3, y sin embargo luego pues en una jugada donde Totti llega hasta la línea de fondo, pasa de Spotovic, se opara un punto. Sí, la verdad que ha sido una lástima, porque nosotros, como tú dices, hemos hecho lo más difícil después del 1-3, y aún así hemos seguido siendo ambiciosos y nos hemos ido, yo creo, incluso un poco demasiado arriba, pensando que teníamos el partido perdido y luego teníamos un punto, y a lo mejor tendríamos que haber sido un poco más, no sé, más regatados, ¿no? Tan locadamente al ataque y no hemos acabado pagando, pero bueno, nosotros somos así, somos ambiciosos, hemos querido conseguir los 3 puntos y bueno, ya te digo, así, yo creo que ha sido un castigo excesivo los 4 goles. Bueno, 5 partidos, solamente una victoria ante la Sociedad Deportiva Huesca. ¿Está ahí ahora mismo en crisis? No, yo creo que no. Hombre, la verdad es que los resultados últimamente no nos están acompañando, pero bueno, yo creo que el equipo está siendo bastante fiel a su juego, y aunque no sea tan fluido como al principio, porque los equipos nos están estudiando, ya saben cómo jugamos, saben cómo salimos el balón de atrás. Y ya te digo, cada vez es más difícil, pero bueno, yo creo que ese es un equipo que acabo de ascender después de tantos años, porque vaya con 23 puntos, hasta la altura lo hubiéramos firmado todos. Y yo creo que lo que estábamos viendo antes quizá era más en un sueño que otra cosa, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que hacer es olvidarnos un poco de lo que teníamos hasta ahora, de los pájaros, de la cabeza del ascenso y todo eso, y dedicarnos a nuestro objetivo principal, que era la permanencia, que es lo que tenemos que pensar. La Unión Deportiva Levanta, ayer perdió con el Albacete, va a ser vuestro próximo rival para cerrar el año 2009. Sí, la verdad que va a ser un partido complicado, ¿no? Siempre que sales fuera de casa, bueno, y aún en casa ya hemos podido ver, siempre son complicados. Y tenemos que ir allí, pues a intentar ganar como sea, ¿no? Pues después de tantas, pues de estos 5 partidos, pues perder 4, pues no necesitamos ya no solo 4 puntos, sino también psicológicamente que el equipo se vaya a acabar el año con la victoria, yo creo que sería muy importante. Y bueno, yo creo que sería necesario para el equipo, que ya tanto, como te he dicho antes, por la tabla como anímicamente. Te imagino que ahora vas a pensar en seguir jugando el central. Ojalá, la verdad que aunque el partido no acompaña mucho, porque yo creo que 4 goles son muchísimos. Y bueno, yo he hecho todo lo que he podido y bueno, eso ya depende un poco del míster, pero bueno, a mí me encantaría, ya te digo, seguir jugando. Estoy loco por continuar, pero bueno, ya te digo, eso no depende de mí. Y esta vez pues ya la veremos el próximo sábado en Valencia. Muchas gracias a...